Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la meditación de este jueves por la noche. Les saluda el Maestro Rojo. El día de hoy es 4 de enero, entonces mañana, entre mañana y pasado, celebramos, por lo menos aquí en Occidente, a los Reyes Magos. Y para los niños, por lo menos de México, es una bendición que existan los Reyes Magos. Porque en realidad tenemos dos Navidades, la del 24 de diciembre y la del 6 de enero. Entonces, dos veces en que llegan regalos. En uno los trae el Niño Dios o Santa Claus, y en el otro lo traen los Reyes Magos. Este asunto de esta fecha, en realidad, fue un problema del calendario. De la misma manera que como celebramos el 12 de diciembre como la aparición de la Virgen de Guadalupe, pero se apareció el 12 de diciembre calendario juliano, y al hacer la corrección a calendario gregoriano se aumentan 10 días. Entonces ella apareció en el solsticio de invierno, en la noche más oscura del año, el día en que nace la luz, en que nace el sol niño, y por eso el nacimiento de Jesús se le atribuye a esas fechas, porque es cuando muchas tradiciones celebraban el nacimiento del sol niño. Pero como muchas tradiciones se quedaron con el calendario juliano, pues al día 24 aumentenle 10 días y estamos en estos días. Por ejemplo, en la Iglesia Ortodoxa Rusa, pues Navidad es en estos días. Pero lo que me interesa en la plática de hoy es los Reyes Magos. Primero que todo, parece ser que la palabra que se usaba en hebreo para referirse a ellos no era exactamente magos, sino más bien astrólogos, porque incluso no venían siguiendo una estrella, o sea que sabían leer las estrellas y podían interpretar significados e incluso lugares, y podían dirigirse a buscar un evento que correspondiera al símbolo de ese evento cósmico, ¿no? Una estrella. Entonces, por eso, el día de mañana, los astrólogos aquí en México celebramos el Día del Astrólogo, conectándonos con esa tradición de los Reyes Magos. Así que sigue tu estrella, o si quieres encontrar la luz, tienes que seguir tu estrella, así como los Reyes Magos usaron la estrella para encontrar a Jesús bebé, Bala Jesús, dirían en India, Bala Yesu. Y los Reyes Magos ya pues se han hecho una serie de modificaciones. Es como tres reyes que venían de Oriente, pero ahora ya no son tres que vienen de Oriente, ya los hicimos representantes de diferentes continentes del planeta,
Y aún así se quedaron limitados. O sea, porque pusieron un rey en caballo y era un rey blanco, porque ese representaba un rey de Europa. Aunque en esa época los reyes de Europa creo que no eran así. Luego ponen a un rey negro en un camello, representando a África. Y luego ponían a otro rey moreno en un elefante, representando a Oriente. Y de América no. Claro, cuando hicieron esa simbología, pues a lo mejor todavía ni conocían América, ¿no? O sea, que no se les ocurría de que podía haber llegado un americano para que hubiera un reconocimiento, pues, de todo el mundo, ¿no? Y faltaría uno de Australia también, ¿no?, para que hubiera un reconocimiento global. Entonces, se les atribuía el reconocimiento, pues, de los continentes conocidos en aquella época. En otras tradiciones simplemente ponen a los tres reyes montados en caballos, que eso es más probable que haya sido cierto. Si alguien llegó a encontrarlo, pues que hayan sido tres nobles que vinieran a caballo, suena más lógico. Si no, imagínense en Palestina, un camello no es tanto problema, pero que llegue un elefante, wow, eso sí hubiera sido escándalo público y debió haber estado registrado en muchos lados. Así que seguramente, más bien llegaron a caballo. Entonces, aparentemente en esta tradición, estos tres reyes, pues, entonces no venían juntos, porque venían de continentes diferentes, o se encontraron por ahí cerquita. Aunque nosotros en la representación popular siempre los ponemos juntos, siempre van uno junto a otro. En las tradiciones esotéricas se dice que los regalos que le traían a Jesús eran incienso, mirra y oro, que y representan la astrología, la magia y la alquimia. Si le hubieran traído solo puras cosas, un montón de oro, a lo mejor no hubieran sufrido tanto, o se lo gastaron cuando tuvieron que huir de Palestina porque andaban matando niños en Palestina. ¿Quién sabe? Entonces, el problema de esa imagen es que entonces se veía como que Jesús no venía de una familia tan pobrecita, porque pues le regalaron un montón de riqueza a esos reyes que venían de los lejos. También es seguro que si esos reyes vinieron a dar un regalo y a reconocer, pues seguramente dieron su dirección y dijeron, miren, si necesitan algo, vayan y nosotros los protegemos y los cuidamos. Y a lo mejor en alguno de esos reinos se fue a refugiar Jesús, María y José en esas épocas, de las cuales no se sabe nada de Jesús hasta más o menos cuando tenía 12 años. O sea que en todo caso, pues también tenían unos amigos pudientes, sabios. Si no, está muy extraño. Imagínense que eres un ser muy especial y cuando naces llegan unos señores muy pudientes, con mucha riqueza y conocimiento, te ven, se toman la foto contigo, te dan unos regalitos y se van para siempre.
si llevan la foto para presumir que estuvieron contigo. Si realmente estoy pensando que eres alguien muy importante, pues mantengo una comunicación contigo más tiempo. No simplemente, ay, qué bueno, medallita porque sí te encontré, chao, y me voy. Eso está raro. Y si fuera cierto eso que les digo, que le dejaron su tarjeta de presentación y se fueron a esconder en alguno de sus reinos, pues eso probablemente quiere decir que Jesús estudió con alguno de sus sabios. No en balde decían que cuando regresaron a Palestina, pues un día se le perdió Jesús a María, y cuando lo encontraron estaba en el templo dándole clases de religión a los sacerdotes judíos. Algunos dicen que Jesús se fue a refugiar a Egipto, y algunos otros dicen que más lejos, que si a lo mejor al Tíbet o a la India o cosas así. Pero en fin, todo esto tiene que ver con este, con estos tiempos. No porque haya sido literalmente estas fechas, porque ni siquiera sabemos cuándo nació Jesús, simplemente porque en estas fechas recordamos su presencia. Es curioso cómo en las traducciones, cuando hablan de los reyes magos, prefieren que sean magos a que sean astrólogos. En la Iglesia católica romana, porque hay otras católicas, no solo existe la romana, la astrología es un pecado, y un pecado mayor. Bueno, no es el mayor, pero hay como escalas de pecados. Entonces, por ejemplo, la prostitución es un pecado menos pecaminoso que la astrología, algo así. Y sin embargo, pues tienes a esos reyes astrólogos que iban leyendo las estrellas, y sin embargo tienen representados en sus techos la astrología. En la mayoría de las veces ni siquiera se dan cuenta, porque generalmente está representado los cuatro apóstoles, y no puedo decir que los cuatro apóstoles que dejaron textos, porque en realidad hubo más que dejaron textos, pero bueno, son Mateo junto a un ángel, junto a un ángel, Marcos junto a un león, San Lucas junto a un toro, y San Juan junto a un águila. Y esos son los cuatro constelaciones fijas del zodiaco: Acuario con Mateo, Tauro con Lucas, y Leo con Marcos, y Juan con Escorpión. Y me dirán, ¿y qué tiene que ver Escorpión con el águila? Bueno, en la tradición, la constelación del Escorpión tiene una naturaleza doble, como escorpión o como águila. O se arrastra en la tierra y pica, o vuela a las alturas viendo el sol. Entonces eso es muy muy común. Bueno, ¿y por qué pusieron a esos y no a los otros? Bueno, son los de mitad de estación, son los que tienen en su pureza la estación.
son los que guardan la tradición de las enseñanzas de un maestro. Por eso se escogió a esos cuatro. Hay algunas otras iglesias donde está todo el zodiaco, por ejemplo, en Saint-Anne-de-Beaupré, en Canadá, en la provincia de Quebec. En esa basílica, es una basílica realmente interesante y hermosa, porque se representan las estaciones, y entonces en las estaciones está puesto el zodiaco. Y una imagen que encontré ahí, que es muy rara encontrar en el cristianismo, que es a María embarazada, gestando. A veces aquí te dicen, no, sí, mira ahí la Virgen de Guadalupe, pero se ve muy planita. Ahí no cabía duda, sí se veía así su vientre de gestante. Y entonces es una basílica donde se celebra más la vida, más que el dolor. Se celebra la Sagrada Familia, o sea, José, María y Jesús. Así como he visto en India, la Sagrada Familia es Shiva, Parvati, Ganesha y Kartikeya. Es una tradición muy, muy antigua, representando a todos los principios creadores y la creación. Bueno, vamos entonces el día de hoy a meditar cantando Manjusri. Manjusri es, en la tradición tibetana, el dios que rige la astrología. O sea que nos enseña a saber el tiempo. Como dijera un aforismo del esoterismo occidental, vigila atentamente la rueda del destino y trabaja. La rueda del destino es el zodiaco, y trabaja, si fuera un destino así nada más inevitable, pues ¿para qué trabajas? Quiere decir que tu contribución es importante. Entonces, mientras le cantamos a Manjusri, le pedimos que nos enseñe a sentir la calidad del tiempo y a aprovechar ese tiempo, a tomar las mejores decisiones para cada tiempo. Entonces cerramos los ojos.
Manjushri.
Manju
Manjushri,
Mother.
Manju dream.
Thank you.
frotamos las palmas de nuestras manos y las aplicamos en nuestro rostro, el cuero cabelludo y todo nuestro cuerpo, y repetimos 3 veces. ¿Cómo están? ¿Cómo experimentaron la meditación? ¿Qué sugerencias les dio Manjushri? ¿O si solamente disfrutaron de la luz y de la paz interior? Compartan sus experiencias, es bueno compartir. Saludos a Rocío Velázquez Mendoza desde Zitácuaro, que nos acompaña, y a Ami Sandoval, que no sé si será de aquí, de la Ciudad de México. También saludo a mi sobrina Artemisa Hernández Estrada, que hoy es su aniversario de nacimiento. Muchas felicidades, amor. Nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana, hora del Centro de México, para continuar estas experiencias de viaje interior. Si hay alguna persona que quiera dar algún donativo, solo escríbanme, pónganse en contacto conmigo, son bien recibidos. Que tengan una hermosa noche y bellos días.